Luis Fernando, de 23 años de edad, falleció en el periférico ecológico en el tramo de los Héroes de Puebla y la desviación a San Francisco Totimehuacán el domingo 15 de agosto. Sufrió un percance cuando viajaba a bordo de su motocicleta. Presuntamente, un caballo que corría desbocado se le atravesó. Lourdes, su esposa, relata que aquel día Luis Fernando se dirigía a Amozoc a visitar a su familia. Él va y me deja con mi mamá, pues no quería traerme la moto, como estoy embarazada, pues no quería arriesgar al bebé. Me deja con mi mamá y así a la media hora me llaman y me dicen que mi esposo había tenido un accidente en el periférico. Me marcaron como a las 12:15, bueno, después de las 12. Yo llego al lugar y pues desgraciadamente ya lo encuentro ahí inconsciente, porque ya no pudo hablar. Pero todavía pudo dar su nombre y mi nombre y el número que tenían que marcar. La familia de Luis Fernando está devastada y exige justicia, ya que consideran que el accidente que le arrebató la vida pudo evitarse. Piden ayuda para localizar a los propietarios del equino que corría despavorido por el periférico ecológico para que se hagan responsables. Me dijeron que el caballo andaba montado, que a la hora de tener el accidente, pues la señora la muchacha que lo iba montando se bajó y pues se fue. El caballo pues lo dejó así desbocado, entonces unas personas trataron de calmarlo hasta que lo calmaron. Un señor nos dejó un número de teléfono que nos dijo que él es el que había visto al caballo que andaba ahí desbocado. No lo dejó porque él nos dijo que nos apoyaba, que un señor bajó de un carro, le quitó la silla al caballo, lo metió al carro, se montó al caballo, y aunque se ha lastimado el caballito, porque ya estaba lastimado, así se lo llevó y lo hizo que trotara y corriera. De acuerdo con los familiares de Luis Fernando, esta no es la primera vez que un caballo corre desbocado por el periférico ecológico. ¿Qué le voy a decir yo a mi hijo cuando me pregunte por su papá? Le voy a decir, murió por la culpa de unas personas que no tienen como que la precaución y de querer tener animalitos como caballos y así, porque no los ponen vallas o algo así para que no salgan. Me comentan también varios que no es la primera vez, que los caballos siempre ya de vida que salen. Tras la muerte de Luis Fernando, su esposa embarazada y su hijo de 3 años de edad quedan desprotegidos económicamente, ya que él era el sostén de la familia. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.